Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 7 que corresponde al curso de Excel Intermedio. Es un gusto tenerlos nuevamente acá. Recordarles que nos encontramos en sección 2 de lo que corresponde a nuestro curso de Excel. Comentarles también que además de los 5 temas, las 5 preguntas cortas que se encuentran dentro del aula virtual, deben de realizar el examen de medio curso, que contiene diferentes preguntas de lo que ustedes ya han venido viendo en las preguntas cortas que se encuentran dentro de lo que es el aula virtual. Invitarlos a cada uno de ustedes a que puedan ingresar. Viendo la estadística de ustedes para esta semana, veo que hay bastante o muy poca participación. Todavía tenemos algunos que no han participado en sección 1, o sea que no me han realizado ninguna de las actividades. Entonces, es importante que ustedes lo realicen. Recordarles que esto es un compromiso que ustedes tienen al final. Recuérdense que a ustedes se les va a otorgar un diploma que los acredita que ustedes saben el intermedio. Pero una de las cosas que pedimos es primero que usted obtenga el 80% como mínimo para cada una de las secciones y al final pues, que usted obtenga también lo que es el 80%. Y además de esto, las clases síncronas que tenemos diario es importante y es obligación que usted se conecte todos los días, porque con esto usted va a acumular también un porcentaje que al final le tiene que dar como mínimo el 80% de asistencia, sino así lo que es el 100%. Ese día, hablando siempre de las referencias de búsqueda que tenemos dentro de Excel o de las funciones, nos toca ver la función buscar V. Una de las funciones como más conocidas en la rama de buscar de Excel o que más se utiliza para poder en este caso trabajar y realizar búsquedas, ya que la información la mayoría de veces pertenece más a columna que a fila. Entonces, esta función nos ayuda bastante a poder obtener los resultados que nosotros queremos. Recuerden también que tenemos nuestro foro de discusión, en este caso para la clase número 7. Como siempre, se los coloco unas horas antes para que ustedes también puedan visualizarlo dentro del aula. Recordarles que igualmente la participación de este foro va acumulando ustedes un porcentaje de nota dentro de lo que es el aula virtual. Invitar a los que todavía no han participado a que puedan realizarlo y de esta manera pues tener todas las participaciones dentro del aula virtual. Recuérdense que no es solamente de ingresar y ya con eso ustedes están teniendo un porcentaje, sino que también es de visualizarlo. Y de esa manera, ustedes están acumulando un porcentaje dentro de lo que es el aula virtual. ¿Por qué los invito cada día a participar en el foro? Porque de esa manera, ustedes, si no han ingresado todo el día a lo que sería el aula virtual, lo pueden hacer. Uy, ¿qué pasa acá? Pueden en este caso realizarlo. Uy, nos está dando problema la plataforma o. De esta manera, en este caso, ustedes pueden realizarlo y entrar, si no lo han hecho en todo el día, a poder contestar la pregunta que se les coloca diario. Ya voy a esperar que me cargue. Si no es así, les comento la pregunta de este día. Dice que, hablando en este caso de la función buscar V, nos ayuda a buscar, en este caso, fila o columna. Esa sería la pregunta que tengo este día para lo que es el foro. Espero que cada uno de ustedes pueda participar y que ya no solamente tenga 7 o 6 participaciones, sino que tenga las 20 participaciones de los 20 participantes que tengo acá en el grupo. Nuevamente, les comparto mi presentación. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar en este caso varios ejercicios. Recuérdense que ya les coloqué en el grupo de WhatsApp el libro el cual ustedes deben de trabajar. Ustedes van a tener toda la semana y el fin de semana para poderlo realizar. Invitarlos a cada uno de ustedes a que pueda realizarlo y podérmelo enviar. De esta manera, ustedes me hacen ver de que todo lo que hasta este momento se les ha explicado
y los contenidos que hemos ido desarrollando han quedado claros y cómo ustedes me lo van a demostrar, no solamente viéndome, sino que también realizándolos. Entonces, les he colocado ejercicios que ya he realizado acá con ustedes, también otros ejercicios. Hay un ejercicio de la función, creo que es sumar puntos sí, en el cual ustedes tienen un video dentro del aula virtual. Yo les comenté en su momento que quiero que realicen este ejercicio, pero que lo hagan de otra manera. ¿Cuál sería otra forma en la cual lo podemos realizar una vez y que al desplazarnos para abajo automáticamente nos dé el resultado? Creo que para ese ejercicio hay como dos o tres formas. Una, la que la docente en este caso explica. Hay o dos formas más. Entonces, pedirles a ustedes que puedan en este caso realizarlo. Yo voy a estarlo ya revisando y cualquier sugerencia que tenga, pues yo se las hago saber a cada uno de ustedes. Antes de pasar al objetivo general de sesión, voy a pasar lista, pedirles el favor que puedan levantar su mano virtual, poderme contestar por medio del chat o, en este caso, activar su micrófono. Adán Timoteo González. Presente. Gracias. Ana Lizeth Fuentes. David Antonio Pérez. Edith Lizeth Vázquez. Edwin Alfredo Méndez. Presente. Gracias. Elías Alberto Guevara. Presente. Gracias. Hazel Claudelina Funes. Jessica Adelí Maravilla. Gracias, Jessica. Joanny Carolina Anzora. José Manuel Rosales. Margarita Guadalupe Galvez. Presente. Gracias. María Daisy Martínez. Presente. Gracias. Mario Roberto Mejía. Presente. Gracias. Marta Lidia Maravilla. Melvin Alexander Campos. Miguel Alexander Rivera. Milton Omar Cardona. Oswaldo Antonio Castro. Gracias, Oswaldo. Roberto Antonio Juárez. Presente. Gracias. Teresa Abigail Panameño. Presente. Gracias. Y lo dejen bien. Ah, Miguel, ahorita bien, con gusto. Bueno, Elías, creo que ya lo tengo acá. Muy bien, miren, como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan la funcionalidad de buscar V cuando necesiten encontrar elementos de una base de datos. Veíamos el día de ayer la función buscar, en la cual nos buscaba en este caso la celda con la información exacta y también teníamos la opción en este caso de coincidencia. Ahora que vemos la función buscar V y que se transformó para la versión 2010, cuando en este caso, para lo que sería la actualización de 2010, vino a reflejarse ya lo que es la función buscar V y buscar H, que en este caso lo que hacía era realizar lo que sería una búsqueda que nosotros queríamos encontrar, pero a la vez de eso nos daba como diferentes parámetros
en la sintaxis que nosotros teníamos que colocar para poder, en este caso, obtener el resultado que nosotros queríamos. Pero quiero mencionarles que cuando existió, en este caso, buscar, no se llamaba de esta manera, sino que se llamaba consulta V y consulta H. En la versión 2010, mientras no se había, en este caso, actualizado, la forma en la cual la encontrábamos era como consulta. Era consulta H y consulta U. Después, para la versión en este caso 2013, ya venía el cambio, aunque usted colocara la función, si venía de la palabra o de la función consulta, ya no la encontraba, porque en este caso teníamos buscar V y en este caso buscar H. En videos que ustedes pueden ver en YouTube, si ustedes buscan videos antiguos de esa función, lo va a reflejar la persona que lo está explicando como consulta, que era la forma en las versiones anteriores que se podía en este caso encontrar. Ahora bien, miren, quiero que vayamos a la parte de la teoría y que ustedes puedan ver que dice que cuando nosotros vamos a realizar una búsqueda, V busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. Para la sintaxis tenemos buscar V, primero el valor buscado, después nuestra matriz, después el indicador, en este caso, de columna, y después ordenado. Si ustedes ven, dentro de la sintaxis ahora debemos de indicarle diferentes relaciones de celdas y de matriz y de valores numéricos para obtener el resultado que nosotros queramos. El valor buscado es la primera columna de la tabla y puede ser un valor referente a una cadena de texto. Ya les voy a explicar por qué habla de cadena de texto, que en la mayoría que utilizan esta función, no sé por qué no la trabajan de esa manera, yo considero que es como más rápida y también considero que una desventaja es porque tal vez no han aprendido a trabajar el rango de Excel de la forma correcta. Yo creo que para los que vienen acá, no sé si todos vienen de Excel básico, acá en inglés corporativo, o se han incorporado a Excel intermedio, pero en Excel básico ustedes tuvieron que haber visto cómo poder crear, en este caso, rangos de Excel, que son como cinco formas diferentes para poder. Entonces, por eso habla de una cadena de texto. Hoy, para la nueva versión que tenemos de buscar X, eso es importante saberlo, porque de esa manera simplificamos a la hora de poder realizar el X. Y es por eso que si nos llegara a quedar el tiempo, para todos los ejercicios que les quiero explicar este día, para que ustedes puedan ver diferentes formas de poder utilizar esta función, quiero mostrarles una forma en la cual, con el ejercicio que se encuentra en el aula virtual, que espero que ya lo hayan visto, que la docente explica, ella lo explica por medio de vínculo, yo quiero explicárselos de otra forma, para que ustedes puedan también visualizar que podemos trabajarlo de diferentes formas. Tenemos nuestra matriz, que es una tabla de texto, números, valores lógicos, en los cuales se recuperan, en este caso, los datos. Tenemos el indicador de columna, es el número de columna de la tabla, desde la cual debe devolverse el valor que va a realizar la coincidencia. Quiere decir que si nosotros tenemos una matriz que contiene siete columnas, nosotros vamos a contar desde la columna 1 y vamos a ir a indicarle el número de columnas que corresponde a la información que nosotros queremos tener en esa celda. Y acá, miren, importante. Aunque la teoría dice que esto puede ser que lo queramos colocar o no, para mí ordenado es importante. Primero porque mantiene
un valor 0, un valor 1, un valor, en este caso exacto, una coincidencia, un verdadero y un falso. Y entonces dice acá, mire, que es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna. Tenemos verdadero. Verdadero es igual a que yo diga 1 y es igual a que yo esté diciéndole a Excel que va a ser una coincidencia de la información que tengo. Y tengo falso, que es igual a que yo coloque 0 y me está diciendo en este caso que eso debe de ser exacto. Exactamente lo que yo pongo como valor buscado va a ser exactamente lo que me va a ir a buscar a mi matriz y al indicador de columna que yo le indique. Entonces, ordenado en algún momento dentro de la función, puede suceder que nosotros lo queramos colocar o no. Pero como sugerencia, de la forma como yo lo he utilizado siempre, yo creo que si la sintaxis me está indicando que al final yo puedo colocar un ordenado, entonces también es importante que yo le indique si yo necesito 1, 0, si yo necesito verdadero o necesito falso, que en este caso le estoy diciendo que sea una coincidencia o que sea exacto lo que yo necesito. Buenas noches, no sé por qué no se escucha. Carolina me está mencionando que no se escucha nada. Les pregunto a los demás, ¿ustedes me escuchan? Sí, se le escucha. Sí. Muy bien, gracias. Carolina, sí, se le escucha. Gracias, muy amable. Carolina, si gusta, se puede salir y volver a ingresar para ver si ese es el problema. Y ahorita la busco acá en su asistente. Hazel, acá está. Hazel y Carolina, ya está su asistente. Gracias, gracias. Ah, muy bien, Carolina. Qué bueno que ya me escucha. Muy bien. Entonces, fíjense acá, miren, nosotros vamos a seguir trabajando con las referencias. Esto es importante que ustedes sigan conociendo cómo poder trabajar las referencias, en este caso, absolutas o mixtas, que en su momento, cuando nosotros vamos a utilizar esta función u otras funciones, siempre debemos de destacar, aunque ya les he comentado el día de ayer con los ejercicios que hacíamos, trabajábamos la referencia absoluta, pero esto yo quiero que ahora, con lo que vamos a hacer, lo dejemos como segunda forma de poderlo trabajar y que piensen en una primera forma en la cual los rangos de Excel son de suma importancia. Es por eso que en Excel básico se les explica, porque nosotros tenemos 5 formas de poder utilizar rangos de Excel. Y ustedes, cuando vayan a Excel avanzado, lo van a tener que realizar. Y lo más importante es que ustedes ya lo conocen. Entonces, van a ver ustedes la utilidad que ahora le damos cuando trabajamos funciones, la forma de poder trabajar la parte de lo que es rango. Primero, porque me ayuda a que yo deje de estar colocando absoluto. 2, porque ya lo tengo marcado y entonces quiere decir que ese rango yo lo puedo utilizar en cualquier hoja que yo habilite o que tenga en este caso para poder trabajar esta información que yo tengo. Entonces, fíjense acá, miren, vamos a realizar el primer ejercicio. Quiero pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Manuel, permítame, ahorita. Manuel. Ya tengo su asistencia, Manuel. Milton, ya tengo su asistencia, gracias. Muy bien, entonces quiero que vean ustedes acá
yo tengo lo que sería un código que se encuentra en la lista de productos. Quiero que vean que mi lista de productos tiene dos columnas. Esto hace la referencia de la matriz. Y yo tengo acá el código que debo, en este caso, de buscar para que poder saber el producto que el cliente quiere, o en este caso me están preguntando a qué pertenece ese código, y entonces yo puedo colocarlo y automáticamente me tiene que salir el resultado, realizando en este momento lo que sería la función. Yo voy a igualar, voy a colocar la función buscar V, y quiero que vean que la sintaxis es importante dentro de la búsqueda que yo voy a realizar. Debo de colocar mi valor buscado. Ya el día de ayer les comentaba, puede estar a la izquierda o puede estar en la parte superior. Ya que tengo mi valor buscado, me está pidiendo que vaya a seleccionar la matriz de tabla. En este caso, miren, yo voy a seleccionar acá lo que sería la matriz. Voy a colocar punto y coma, lo voy a dejar así en este momento. Y me está pidiendo lo que sería el indicador de columna. El indicador de columna sería en qué columna se encuentra la información que yo quiero que aparezca dentro de esta celda. Y si ustedes ven acá, yo tengo dos columnas, o sea, columna 1 y columna 2. Independientemente de dónde esté situada, no me va a importar. Me va a importar contar cuántas columnas tiene. En este caso tengo dos. Yo necesito el producto, o en este caso la matriz dice descripción, entonces yo voy a colocar el valor número 2, porque corresponde a la columna número 2 de mi matriz. Ahora bien, coloco punto y coma, y si ustedes ven ahora me está pidiendo si esto va a ser un verdadero, que es una coincidencia aproximada, o va a ser un falso, que es una coincidencia exacta. Ya les había mencionado que verdadero es igual a que yo coloque 1, y falso es igual a que yo coloque ser. En este caso es una coincidencia exacta lo que yo ando buscando. Es por eso que yo voy a colocar acá ser. En este momento voy a cerrar mi paréntesis. Si ustedes se están dando cuenta, estas funciones siguen siendo, en este caso, las básicas de Excel. Yo podría no cerrar el paréntesis, al darle enter automáticamente Excel me cierra el paréntesis. Pero yo quiero que ustedes se acostumbren a que cuando creamos una función y creamos la sintaxis de ella, siempre hay que cerrar el paréntesis. ¿Y por qué quiero desde ya mencionarles esto? Porque hay momentos en funciones dentro de Excel, por ejemplo, la función si anidada, ustedes se dieron cuenta de que teníamos que cerrar los paréntesis porque si no me va a tirar un error. Al final ese es un error que Excel tira. Siempre me va a dar el resultado, pero me está tirando antes un error porque me está diciendo, Vanessa no ha cerrado el paréntesis. Entonces, para que eso no suceda, siempre hay que pensar en cerrar el paréntesis. Si usted está trabajando con funciones básicas, ya sabemos que no, ¿verdad? Suma, en este caso, max, min, contar, contará, que son funciones básicas, automáticamente yo sé que hago un proceso, doy enter y tengo lo que sería el resultado. Pero se van a fijar por qué les estoy mencionando esto. Voy a dar enter y quiero que vean que automáticamente, miren, aparece ya el resultado del producto que pertenece al código 6482. Entonces, ¿a qué pertenece? Al soporte de proyector techo inclina Max 10. Quiere decir que si yo, por ejemplo, miren, desplazar en este momento para abajo, me va a tirar los errores de Excel. Y me está tirando un súper error porque me está diciendo que el número no coincide en este caso con la celda que estoy trabajando. Recordemos que igualmente todos estos tipos de errores ustedes los conocen perfectamente. Para los que no saben Excel básico, los tuvieron que dar. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, primero, yo no tengo al lado izquierdo otro código. Entonces, quiere decir que yo debo de colocar acá un código para que me dé en este caso resultado. Igualmente puedo colocar, por ejemplo, acá vamos a colocar el 7481. Me sigue dando la respuesta que yo quiero.
Y además de esto, voy a colocar, por ejemplo, el 6476. Perdón, 76. Quiero que se fijen que automáticamente me sigue tirando el error. ¿Por qué? Porque al inicio, mi matriz, yo debo de colocarla en este caso absoluta para que al desplazarme hacia abajo y poder colocar, no en un orden como se encuentra ahí, porque ya ustedes ya se dieron cuenta el día de ayer, me va a dar el resultado. Cuando no me va a dar, cuando yo no sé qué código voy a colocar, qué es lo que quiere el cliente. Entonces, yo lo que quiero es que al colocarlo me debe dar resultado. No me va a dar si no se envuelve absoluto, porque recuérdense que él baja y al subir nuevamente ya no coincide con la celda que estoy colocando acá. ¿Por qué? Porque ya se ha desplazado acá, ya más abajo. Entonces, es por eso que no me va a dar la coincidencia. Pero ahora que cuando nosotros colocamos ya absoluto, ustedes pueden observar que independientemente coloque el código que yo requiera, siempre voy a obtener el resultado que quiero. Entonces, la sintaxis es la función buscar V. Debo de colocar en este caso lo que sería la información tanto del valor buscado, de mi matriz, la coincidencia de la columna y en este caso si va a ser verdadero o falso, si va a coincidir o va a ser exacto, si va a ser cero o en este caso va a ser uno, automáticamente Excel me está dando el resultado que yo tengo acá. No sé si hay alguna consulta de esto que acabo de explicar. ¿O ha quedado claro? Me dicen, por favor. Yo sí tengo una pregunta, licenciado. Dígame, Lía. Mire, en la fórmula I, la columna 2, ¿a qué se refiere la columna 2? Después de la matriz, el tercer Así paso. Es. Muy bien. Dentro de la matriz, porque la función bucal V significa vertical, y que se encuentra vertical dentro de mi hoja de cálculo, se encuentran las columnas están vertical. Entonces, lo que nosotros hacemos en el tercer paso, como usted lo dice, es decirle a la función cuál sería la búsqueda que va a hacer. En este caso yo tengo solamente dos columnas. Tengo la columna de código de descripción. Podría haber tenido tres, cuatro, cinco, seis, siete columnas. Y entonces mi matriz tuviera siete columnas. Pero yo debo de indicarle el número de columna para la coincidencia de lo que yo ando buscando. Podría ser que acá hubiera producto, acá hubiera sucursal. Y entonces yo voy a decirle qué es lo que necesito acá. ¿Y qué me está pidiendo acá? Los productos. Entonces, ¿en qué columna se encuentran los productos? ¿En la columna 1 o en la columna 2? Acá se encuentra en la columna 2. Es por eso que se coloca un valor numérico que representa dentro de mi matriz el número de columna para obtener el resultado que quiero. Ahora entiendo, gracias. Con gusto. Muy bien, miren. Hemos acá realizado el ejercicio donde primero no habíamos colocado absoluto, no teníamos acá, en este caso, códigos, y me tiró el error. Se dieron cuenta que al colocar el código yo estaba obteniendo resultado. Después tuve que colocar absoluta mi matriz porque al colocar acá un código no tenía en este caso un resultado. Pero quiero que vean algo. No siempre dentro del cuadro que tengo voy a estar colocando todos los códigos. Ahí debe de haber una función. Y ahora lo vamos a ver cómo se realiza dentro del programa que podemos tener en la empresa, pero debe de estar dentro de Excel las funciones que debo de utilizar para obtener resultados. Acá lo estoy obteniendo, ya está todo bien, pero me está tirando esto que no es correcto. O sea, yo estoy teniendo acá un error.
Sí, sé que el error es porque no hay un código. Pero ¿qué pasa cuando en mi base de datos o en este caso la información que ando buscando no tendría o no hay ninguna de la información que se encuentra acá? Porque los códigos los vamos a poner cuando venga nuestro cliente y nos pida información sobre el producto. Pero acá quiero que se tengan en cuenta que no está funcionando bien de esta manera. Aunque tengo la función acá, aunque ya la tengo validada en todas estas celdas, al no tener un código siempre me va a tirar el mismo error, que el número, en este caso de celda, no coincide con la información. Entonces, ¿qué pasa o qué debo de hacer para que Excel comprenda y entienda que hasta que yo coloque un código me debe de dar un resultado? De lo contrario, yo no quiero estos errores acá. Me voy a ir acá, mire, a mi barra de fórmula. Y me voy a ir acá al inicio después del igual. Dentro de Excel existe una función que podríamos utilizarla en todas las funciones para que cuando nosotros desplacemos hacia abajo y no, no tengamos lo que sería el valor buscado dentro de esta celda, siempre permanezca ahí la función, pero sin estarme tirando el error. Y es la función en este caso sí.error. No sé si alguien ya la conocía esta función. Les pregunto. ¿Alguien ya conocía la función sí.error? No, No. no. Ok, entonces se las menciono acá, miren. Sí.error se coloca siempre, siempre al inicio de cualquier función. Esto nos ayuda a poder quitar estos errores que nos pide Excel. Entonces, al colocar sí.error, realizo la búsqueda, coloco la sintaxis de la función que quiero. Y acá, miren, por eso les mencionaba el paréntesis, cerrarlo, porque usted ya se empieza a acostumbrar. Ya no está trabajando con funciones básicas, sino que ya con funciones las cuales requiere el cerrado del paréntesis al final. Para que yo pueda continuar, yo debo de colocar un punto y coma para que yo pueda colocar qué es lo que necesito dentro de la función sí.error. Yo puedo hacer dos cosas. Puedo colocar comillas, espacio comillas, para que me genere dentro de esta celda nada. O sea, nada de ningún error, sino que va a ser como un espacio que va a haber. O puedo colocarle información dentro de él. Lo voy a dejar de esta manera y voy a cerrar mi paréntesis, que si ustedes ven corresponde a la función sin.error. Al darle Enter, quiero que ustedes vean que la función sigue estando en esta celda. Voy a desplazar hacia abajo y la función ahí está. Lo que acabo de hacer es quitar este error. ¿Por qué? Porque el código no va a aparecer y no lo voy a estar colocando o no voy a tener ahí diferentes códigos solo porque no quiero que aparezca el error. Yo quiero tener esta función ahí y quiero que si yo en este momento coloco 7476, me está dando resultado. Si yo coloco 64, por ejemplo, 80, me está dando resultado. Yo tengo la función dentro de esta celda. Pero al colocar la función sí.error, estoy diciéndole a Excel que no me genere los errores que él internamente tiene cuando no existe una coincidencia o hay una celda, en este caso vacía, porque no tengo la información. Esto podría ser de esta manera o podría dentro de ellas colocar, por ejemplo, no hay código, por ejemplo. Y entonces igual, yo quiero que ustedes vean, lo voy a hacer desde acá. Y ustedes pueden observar que ahora me aparece un texto. Quiere decir que igualmente yo puedo colocar dentro de él, entre comillas, un texto. Voy a colocar otro código acá y siempre me va a tirar en este caso el resultado que quiero. Entonces tengo dos formas. Una donde al colocar las comillas, un espacio o abrir comillas, cerrar el paréntesis, me está no generando ya el error de Excel, porque para eso se llama la función sí.error, para quitarme los errores que tiene internamente Excel cuando no existe un valor buscado dentro de esa celda. O en este caso, la coincidencia que nosotros queramos.
Y ustedes pueden observar que ya de esta manera, ya la función en sí, debemos de agregar algo adicional para que yo pueda trabajar en limpio mis celdas, teniendo ya la función creada dentro de ellas y que la persona fácilmente venga a código, coloque en este caso la información. Ya ustedes pueden validar, creo que ya igualmente conocen una parte de lo que es una validación básica, en que si quieren colocar un código dentro del producto porque se confunden de celda, ahí les va a tirar que no pueden colocar nada. Pero de lo contrario, la función nos puede, en este caso, o la podemos trabajar de esta manera, ya sea colocando texto o dejando, entre comillas, un espacio donde no indicamos nada. Solamente necesito colocar la información de código, que es lo que andamos en este caso tomando como referencia en la celda para obtener el resultado que nosotros queremos. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. Está claro. De mi parte está todo claro. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio, vamos a pasar a eso. Dentro de las funciones de buscar, igualmente quiero que ustedes aprendan a que hay algunas funciones que nosotros podemos anidar, podemos también trabajarlas como operadores aritmétricos. ¿Qué hace Excel internamente? Ustedes piensen que está dándome un resultado de un valor numérico, que en este caso es lo que yo voy a encontrar en este momento para este ejercicio, pero al final ese valor numérico puede ser restado, sumado, por ejemplo, multiplicado, y entonces la coincidencia o el resultado que yo voy a querer va a ser que dentro de la celda yo pueda trabajar la función de buscar V anidada, colocar un operador aritmético y obtener un resultado. Fíjense, vamos a hacer tres cosas. Entonces acá, miren, vamos a iniciar. Yo tengo acá los equipos, puntos y diferencias de hora. Pensemos que tenemos acá la referencia de información. Piense que no solamente son estos equipos, sino que pueden ser muchos equipos. ¿Cuántos equipos no hay en un país? Y entonces nosotros necesitamos que tal vez somos los que vamos a hablar y queremos ver una celda específicamente de la referencia de ese equipo, tanto de los puntos como diferencia de goles. Los hombres que están acá en el grupo pues pueden saber que esto es importante, poderlo destacar. Entonces, tenemos acá, miren, lo que serían los partidos jugados, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra, y me está pidiendo en este momento los puntos. Dice que para sacar los puntos de los partidos, debo de realizar los partidos ganados multiplicados por 3 más partidos empatados. No me pregunten, yo no sé de fútbol, pero entiendo en este caso que esta es la referencia que yo debo de tomar para obtener el resultado de la columna H. Entonces, ¿qué debo de hacer acá? Yo voy a igualar, voy a ir a buscar la columna de partidos, en este caso ganado, lo voy a multiplicar por 3 y voy a sumar, en este caso, los partidos empatados. Entonces, yo acá estoy obteniendo el resultado que quiero. Desplazo nuevamente para abajo. Aquí he utilizado operador aritmético para obtener el resultado de cada uno de ellos. Ya hice el primer punto que me está pidiendo acá. Ahora bien, dice que para crear una validación de lista en la celda A11, que es acá, donde necesito los equipos, debo de trabajarlo en esta celda. Entonces, voy a ir a crear una validación. En este caso le pido de lista y lo único que voy a hacer es la selección de los partidos. Entonces ya lo tengo acá. Ustedes pueden observar que ya se encuentran acá todos los partidos. Pónganse a pensar de que hay, que no sé, 40, 50. Y entonces acá se me va a hacer más fácil colocarlo para obtener tanto los puntos y la diferencia de. Ahora bien,
Dice que para sacar los puntos, que es esta celda acá, que sería de 11, se hace con la función buscar U. Los puntos son los que acabamos de obtener acá. Pero ahora yo necesito sacarlo con la función para que automáticamente vaya realizando el cálculo. Entonces voy a igualar, voy a colocar la función buscar V. En este caso, miren, mi valor buscado va a ser la referencia de la celda que tengo a la izquierda. Eso dice la teoría. Entonces acá voy a seleccionar esta celda. Voy a colocar punto y coma. En este momento voy a seleccionar mi matriz. Creo que se están dando cuenta que ahora la selección que hago es exactamente desde la columna o la fila que hace referencia a lo que serían nuestros encabezados. El día de ayer lo hacía solamente con los valores, pero esta función, al actualizarse, yo puedo realizarlo de esta manera. Igualmente puedo agarrarlo desde la fila número 3, pero acá me toma en cuenta, por eso lo estoy seleccionando de esta manera. Ya que tengo acá mi matriz, voy a colocar punto y coma, y ahora me dice mi indicador de columnas. Entonces, porque necesito los puntos que acabo de sacar con operador aritmético, cuento columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces hago referencia acá de colocar número 8, y acá la coincidencia va a ser exacta, entonces ya les he dicho, pueden colocar falso o podemos colocar cero. Voy a cerrar mi paréntesis, voy a dar enter, me acaba de salir un error, acá no hay ningún problema porque voy a colocar ya lo que sería un equipo y si ustedes ven, automáticamente me está generando el resultado que acá podría ser que hay 20 columnas y entonces yo lo necesito urgente. Necesito poder estar destacando y estar viendo automáticamente esos puntos que representa para los equipos que se encuentran acá. Ahora bien, necesito sacar la diferencia de goles. Y quiero que leamos acá. Para sacar la diferencia de goles, será anidar, en este caso, los goles a favor, goles a favor, columna F, con los goles en contra que se encuentran en la columna G. ¿Y qué debo de hacer acá? Yo debo de realizar una resta de los goles a favor con los goles en contra para obtener el resultado de la diferencia de goles. Porque esto dice la teoría en cuestiones de fútbol. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Ahora necesito que ustedes me ayuden. Ya realizamos este primer ejercicio, ya se lo realicé. Ya trabajamos dos veces la sintaxis de la función buscar V. Ahora necesito que ustedes me ayuden. Yo voy a igualar. Voy a colocar en este caso la función buscar V. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el valor buscado? ¿Sería A11 o B11? ¿Cuál sería el valor buscado? Ajá, los escucho. A11. Sería A11, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya tenemos acá A11. Voy a colocar punto y coma. Voy a seleccionar en este momento mi matriz. Y ahora les pregunto, ¿cuál sería el indicador de columna? Yo creería que serían las 8. ¿Sería 8? Dice que para sacar la diferencia de goles será anidar. Los goles a favor con los goles en contra. Entonces, ¿cuál sería el número de columna que debería de colocar acá como indicador? ¿Qué número sería? ¿Dos, tres, cuatro? En ese caso sería la columna 6 y 7. Ah, muy bien. Entonces, ahorita no puedo colocar dos valores numéricos acá porque me va a tirar error. Entonces ahorita voy a colocar la columna 6, que sería para los goles a favor. Muy bien, acá la coincidencia, ¿qué va a ser? ¿Va a ser verdadera o falsa, 1 o 0? Ajá. ¿Qué va a ser? ¿1 o 0? Cero. Sería cero, muy bien.
He terminado en este momento de trabajar la primera búsqueda que quiero que me haga Excel. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a cerrar mi paréntesis acá. Déjenme que acá. Ah, muy bien, Jessica, sí, es cero. Y voy a seguir trabajando acá, miren, en la barra de fórmula. Porque dice que los goles a favor se deben de restar con los goles en contra. Yo voy a colocar acá un operador que sería menos. Y ya que he colocado, miren, no coloqué punto y coma porque no hay ninguna separación, sino que lo único que voy a hacer acá es una resta. O sea, cuando él encuentre todo el resultado de la primera búsqueda, va a restar con el valor numérico de la anidación que voy a hacer en este momento. Nuevamente voy a colocar la función buscar V. Ahora les pregunto, ¿cuál sería ahora la celda que voy a seleccionar? ¿Siempre A11 o sería B11? Siempre A11. Muy bien. Vamos a continuar trabajando con A11. Voy a colocar punto y coma y ahora díganme cuál sería el número de columna que voy a colocar en este momento. Sería 7. Muy bien, sería número 7 y seguimos teniendo una coincidencia exacta. Quiere decir que en este momento voy a cerrar mis paréntesis. Vean cómo he trabajado acá la sintaxis para obtener en este caso el resultado que quiero. Quiere decir que en este momento, cuando yo quiera buscar un equipo y saber cuántos puntos tiene y cuáles son las diferencias de goles, automáticamente, miren, yo lo voy a obtener acá. Primero, creé una validación, he creado la función y además de eso he creado una anidación de función donde he trabajado un operador aritmético, que en este caso sería restar, para obtener el resultado que yo quiero acá. ¿Puedo trabajarlo de otra manera sin restarlo? Claro que puedo trabajar. Si yo necesito la diferencia de goles, lo único que voy a hacer es poderlo colocar acá, dentro del cuadro que estoy trabajando, poder igualar, restar, que tal vez para algunos se les haría más fácil poderlo trabajar de esta manera, y poderlo mandar a llamar solamente con la función buscar, tomando en cuenta el número de columna. Quiero que ustedes puedan ver las diferentes formas o alternativas que nosotros tenemos dentro de Excel. Cuando ustedes solamente les explican una forma, ustedes traten de hacerla de otra forma. ¿Por qué? Porque de eso se trata Excel. Que ustedes puedan descubrir que dentro de él no solamente es una línea que seguimos y exactamente así debe de ser, sino que poder buscar alternativas. Una de ellas, que podría ser un poco tal vez más complicada, es restar. Tal vez ustedes ya habían trabajado con esta función y no sabían que al anidarla podíamos crear una resta, una suma, poder crear cualquier operador para obtener un resultado. Y también poder colocar al final una columna que haga también referencia a la información que quiero, igual como lo saqué acá en B11, poderlo también sacar en la columna o en la celda C1. Dígame, Edwin. Sí, yo tengo una consulta. En la parte, en la fórmula, ¿dónde está la fórmula? ¿Cuándo se va a mostrar el valor cero? Ah, muy bien. Si estamos hablando de la sintaxis de la función, cero va a ser cuando nosotros tengamos una coincidencia exacta. Exacto es la celda que andamos buscando con el valor. Entonces quiere decir que exactamente eso me va a encontrar. Cuando yo coloco uno, no, porque le estoy pidiendo una coincidencia. Es casi parecido al ejercicio de ayer, donde teníamos desde 500 puntos hasta 999. Esto va a ser coincidencia y ahí es donde vamos a colocar el valor 1. Porque Excel, dentro del rango que nosotros tenemos de matriz, va a ir a buscar y puede suceder que entre los encabezados esté esa información y entonces ahí es donde él va a destacar para obtener el resultado que yo quiero. Entonces, 0 va a ser cuando la coincidencia sea exacta, que es igual a que yo coloque la palabra falso. Y 1 va a ser igual a que yo coloque la palabra verdadero y en ella va a coincidir. O sea, el valor la debe de buscar entre todo lo que se encuentra
para obtener el resultado que nosotros queremos. No sé si queda claro. Sí. Muy bien, entonces quiero que hagan una comparación donde hemos anidado, hemos sacado los puntos a hacer referencia a la celda y quiero que ustedes puedan ver entre los puntos y diferentes diferencias de goles donde lo hemos hecho con operadores aritméticos, hace en este caso resultado correcto, exactamente como yo lo tengo ya trabajado en la fila número 1. Entonces, han podido visualizar que dentro de él tenemos diferentes formas de poderlo trabajar. Acá va a ser el resultado que ustedes quieran obtener o de la forma que ustedes lo comprendan con la lógica, de la forma en cómo lo entiendan para obtener el resultado que nosotros queremos. Muy bien, miren, si no hay ninguna otra consulta, quiero pasar a este tercer ejercicio y quiero que vean acá. Ya tengo una validación donde yo necesito el código que representa al color. Cada vez que yo realice un cambio en la celda C13, automáticamente debe de realizarse el cambio del número de código o que realice en este caso la coincidencia. Yo voy a trabajar la función siempre buscar V. Y ahora les pregunto, ¿cuál sería la celda que debería de seleccionar en este momento? B14. Perdón. B14. B14. En B14 tengo la palabra código dos puntos. ¿Sería esta B14? Ajá. Sería C2. No, tampoco es C2. C13. Sería C13, exactamente. C14 no, porque en C14 nos encontramos. Sería C13, porque les mencioné al inicio que acá yo tengo una validación. Y cada vez que yo haga un cambio de color, automáticamente debe coincidir el número de código acá. Entonces sería en este caso C3. Voy a colocar punto y coma y voy a seleccionar en este caso mi matriz. Ahora les pregunto, ¿cuál sería el número de indicador de columna? Sería dos. Sería 2, así es, Jessica. Sería acá número 2. ¿Por qué? Porque en ella se encuentran los códigos. Y recordémonos que la teoría dice que la información a la cual andamos buscando debe tener referencia hacia la izquierda. Si, por ejemplo, yo tengo códigos en la columna B y tengo color en la columna C, me va a tirar error. No va a coincidir porque la función lleva un orden. Y es por eso que ya el día de mañana que estemos finalizando con la parte de función buscar, quiero decirles que ya con la función buscar X ya todo esto terminó, ya el orden queda atrás. Yo puedo tener códigos al inicio, color en la siguiente columna, o la búsqueda puede estar adelante o puede estar atrás y siempre puedo obtener el resultado que quiero. Pero en este momento llevamos un orden, acá debo de colocar dos. Y en este caso, miren, seguimos trabajando con lo que sería una coincidencia, perdón, debe ser exacta. La coincidencia debe ser exacta a la que nosotros en este caso requerimos. Voy a colocar cero acá, podría colocar falso, lo voy a hacer de esta manera, igualmente está correcto. Voy a cerrar mi paréntesis y si ustedes visualizan acá, cada vez que yo realice un cambio, automáticamente puedo obtener el resultado que yo quiero. Hay empresas, por ejemplo, que tienen códigos de pintura. Ya se han dado cuenta ustedes que hay una marca que ustedes solamente van a buscar el color que quieren, ella tiene un código y automáticamente se la prepara.
¿Qué deben de hacer? Ir a buscar entre las especificaciones cuál es el color que quieren. En este caso, les va o les tiene que aparecer entre toda esta gama. Ustedes creo que ya se han dado cuenta que es una gama súper grande. Entonces, para ir a buscarlo ahí, entonces puedo tener en mi computadora, poder trabajar el color que se necesita y poder buscar rápidamente el código para que se genere el color que se necesita o que el cliente en este caso. Entonces, acá ustedes pueden observar cada vez que yo realizo un cambio del nombre del color, me genera el código. Si ustedes se están dando cuenta, para estos dos últimos ejercicios que he trabajado, no ha sido necesario colocar referencias absolutas. ¿Y por qué ustedes o por qué no estoy pensando en una referencia absoluta? Porque es un solo resultado el que quieren. Y siempre y cuando sea un solo resultado, independientemente de dónde se va a encontrar, me va a dar correcto. ¿Por qué? Porque estoy trabajando solamente con un. Pero ya cuando estamos trabajando con bases de datos iguales como esta, que solamente se las quiero mostrar, ya el tiempo ya no nos alcanzó y no quiero quedarme a la mitad con este ejercicio. El día de mañana se lo voy a explicar. Pero si todavía no han ido a ver el video de este tema, los invito a que lo puedan ver para que ya el día de mañana ustedes puedan ver conmigo otra forma de poderlo trabajar. O tal vez ustedes visualizan o piensan en otra forma de poderlo hacer, con gusto puedo ir también sus sugerencias. Entonces acá, por ejemplo, ya cuando tenemos una base de datos de esta magnitud, que tiene 93 filas, que tiene en este caso 8 o 9 columnas, entonces estamos hablando de datos que necesitamos o requerimos rápidamente observar o ver. No tal vez voy a querer todos los ir, sino que algunos. Entonces yo necesito poder identificarlos más rápido. Entonces podemos crear una base en donde se encuentre siempre lo que serían mis encabezados y que de él dependa solamente algunos códigos que. Entonces, he tratado la manera que este ejercicio poder se lo explicar de una forma muy diferente. Ya el día de mañana se lo explico para que también ustedes puedan tener otras alternativas. Me queda solamente poderles explicar con rango. Ya van a ver cómo nos divertimos trabajando con rango. Creo que es como la mejor versión que tenemos con las funciones, porque de esa manera obtenemos más rápido los resultados que queremos. No sé si tienen alguna consulta del último ejercicio que les acabo de explicar. Quedó entendido. Gracias. Quiero ver si sigue funcionando. Ah, hoy sí está. Yo creo que ya. Muy bien, miren, les comentaba que teníamos el foro de discusión número 7. Al inicio creo que me tiró un error. La pregunta de este día dice, cuando utilizamos la función buscar V en Excel, ¿nos ayuda a encontrar la información en columna o fila? Ya ustedes se han dado cuenta, ahora con los tres ejercicios que estuvimos trabajando, que es la búsqueda que realiza la función buscar V. Espero acá sus respuestas, sus comentarios hacia el foro de discusión número 7. Muy bien, miren, esto sería todo para la clase de este día. Los espero como siempre el día de mañana. Recordémonos que nuestro horario es de 8 a 9 de la noche. Pasen todos feliz noche y a trabajar los ejercicios que les he colocado en el grupo de WhatsApp. Feliz noche para todos. Buenas Feliz noches. noche. Feliz noche. Feliz noche.